Nos dirigimos hacia Curicó, a unos 300 kilómetros de Santiago, porque en estas fechas, 19 al 22 de marzo, se convierte en la capital del vino. Estamos hablando de la ya famosa Fiesta de la Vendimia, que en esta versión número 29, los curicanos celebrarán en grande. Por un lado, podremos degustar los mejores mostos de las diferentes viñas de la Ruta del Vino de Curicó. Pero además habrá un gran show musical, una muestra de gastronomía, de artesanía y de tradiciones muy entretenidas, como la de la competencia de pisadores de uva. Nosotros estamos dando una vuelta acá en la plaza y nos encontramos con esto. Estamos en plena vendimia acá en Curicó y están pisando uva ahora. Esto es una competencia muy típica que hacen acá en la zona de Curicó. Quedan los últimos segundos, 30 segundos van quedando. Vamos, Requigua, vamos, San Pedro Miguel Torres, Albania. 500,000 pesos es el premio para el equipo ganador, el equipo vencedor. Tampoco empieza a entrar en onda, que empieza la fiesta, la música, la gastronomía típicas de la zona de Curicó. Ese es un anticucho. Bueno, así son los anticuchos acá en la plaza de Curicó. Aquí son los anticuchos en la plaza de Curicó. Así que están en... ¿Este es el mío? ¿Están invitados ya? Dejamos la plaza de Curicó, donde la fiesta sigue tomando vuelo, para adentrarnos en la historia de este evento. A 4 kilómetros al sur de Curicó queda la viña Miguel Torres. Este viñatero aterrizó en estas tierras desde España en los años 70. Y a fines de los 80 fue el mismo quien decidió revivir esta antigua celebración que se había perdido. Hoy recorreremos esta prestigiosa viña que mezcla la innovación con lo tradicional y cocinaremos en su restaurante haciendo un feliz maridaje con los vinos que aquí se producen. Yo vengo a ver a Víctor, un amigo mío, que él trabaja ya hace algunos años acá en esta famosa y reconocida viña Miguel Torres. Buenísimo. Y tuvimos la suerte de llegar a una época muy especial. Hoy día estamos en el proceso de vendimia y pillamos a la gente en plena pega, en pleno trabajo. Mira, mira, por ejemplo, que hay un racimo, ¿lo puedo sacar? Sí, claro, sí, sí. Sí. Podemos probar también la fruta, ¿eh? Esto es un chardonnay. Para conocer la madurez de los granos, masticar la piel, ¿eh? La piel. Cuando está en este momento, que sí está madura, sientes como todos los sabores más redondos, ¿eh? Hoy en día, el criterio número uno para nosotros decidir, oye, ya, este huerto está listo, vamos a ir a cosechar, es degustar. Si tenemos una buena materia prima, dentro de la bodega vamos a tener buenos vinos. Buenos vinos. O sea, si aquí está mal hecho el trabajo, dentro de la bodega, nada que hacer. ¿Cómo está? ¿Está recogiendo uvitas? Sí, ¿sí? ¿Cuántas cajitas de esta recolecta al día? No sé, el lunes dije 31, para ayer dije 39. ¿39 cajas? Sí. La menor, porque mira que cada bandeja, que bueno, son las gamelas que le llamamos. Estas son las gamelas. Estas son las gamelas, claro. Estas son las gamelas que son las típicas para cosechar fruta. ¿Y una gamela cuántos kilos hace? Más o menos entre 13 y 15 kilos hace una gamela. ¿Ah? 13, 15 kilos. Claro, más o menos, o incluso sea, más, puede hacer nada más. 50, 300, esas son también las matemáticas, 450 kilos de fruta usted recoge al día. Y con más la tijerita nomás. Mire, con una tijera no. ¿Es verdad que las mujeres hacen mejor este trabajo que el hombre? Ah, no le puedo decir en esta parte. ¿No? Diga que sí, ¿no? No, no puedo meter las manos al fuego yo. ¿Cómo está, Gabo? Bien, todo bien. Un tremendo paseo, precioso, entretenido, lo pasamos bien, aprendimos, recorrimos las viñas. Tremendo profe, ¿eh? Didáctico, nos reímos harto y nos dijo que no podíamos ir a ver el proceso antes de pasar por este restaurante y conocer al Gabo. A mí me dio por cocinar cuando yo estaba en el año 2000 en Estados Unidos. Y siempre yo digo esto, que vivía en una casa donde me daba el patio de una cocina. Y veía a toda la gente cocinando y todo. Entonces como que me llamaba siempre la atención. Y luego pasaba por siempre por delante, que había mucha gente, entonces como que eso me empezó a... Pero eso era un restaurante. Sí, era un restaurante. Entonces yo miraba al patio de ellos. Entonces yo veía como cocinaba y jajaja, mucha risa. Y entretenido. Sí. Que es una maravilla, sí, para un cocinero trabajar acá en este espacio. Es
Es maravilloso. Eso tengo que decir que te envidio. Sí. ¿Por qué? ¿Por la comida o por el vino? No, por hartas cosas. Acá vamos a cocinar entonces un garrón, que es una cocción lenta, más o menos de 3 horas, que lo hacemos. Y después hacemos una salsa de migla, salsa de carne. Y lo preparamos con nuestros vinos que tenemos acá. Un excelente vino para que una salsa. O sea, tú para hacer buenos de miglas no tenés problema, porque no, vino sobra, que es lo que nunca falta. Una de las cosas que siempre pienso y digo que maravilloso trabajar con estos vinos para hacer salsa. Sí, salsa. Que tener una bodega acá cerquita para hacer estas salsas, que el de miglas, uno de los ingredientes fundamentales es el vino. Tenís la tremenda suerte, te pasaste. ¿Ah? Bueno, aquí presentaba José, que es nuestro subchef. El José, ¿cómo estás, José? Que es mi compañero, que a la par. Listo, Master, vamos. ¿Con qué partimos? Vamos a partir con el tomate. Tenemos la base del tomaticán. ¿Con qué lo haces? Obviamente con una base de tomate que le preparamos con tomate de nuestra huerta, tomate seco, cebolla, ajo, aceite de oliva extra virgen, tenemos zapallo camote cortado en parmentier, cebolla en brunoise, tomate también fresco, papas también, un poco de albahaca fresca, ajo también en aceite. Y un poco también de tomate seco cortado en juliana. Y champiñón. Sí, y los condimentos básicos y de la base de nuestra cocina es que orégano, sí, pimentón y sal. ¡Qué bien! Mira que simple, esto es un minuto de tener solamente cebollita picada, un poquito de ajo, aceite de oliva. Tienen los condimentos que hablamos recién, que es la sal, el orégano y el ají de color. Y el tomate, que está rojito, está dulce. Un tomate de la huerta, un tomate orgánico. Bien, más al estilo aquí de Miguel Torres. Sí. Incorporamos esta última pasta de tomate. Esa pasta de tomate es tomate acá de la huerta, que está procesada. Sí, está procesada. Y también con tomate seco y hidratado en oliva, un poco de ajo y también un poco de cebolla. Buenísimo. Y una base de esta pasta. Vamos a sacarlo esto. Siempre, desde que empecé yo más o menos, ha sido como una familia. Tratamos de llegar a eso. Viste, por ejemplo, que está allá, que nos acompaña siempre ahí apoyando, es como nuestra hamaca en la cocina. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Cómo yo soy ordenado o no? No. Ahí incorporamos un poco de caldo de verdura para... ¿Aquí un poquito más liviano? Sí, y para poder cocinar las papas, el zapallo. ¿Esto se hace en cocción en qué? En el horno primero, bueno, en agua. Lo sellamos y lo tiramos en un mirpual, que es como un caldo de vegetales. Lo llevamos al horno, sencillo al horno. ¿Cómo va el momento? ¿Sí? Excelente, mira, ya vamos como bien avanzaditos con esto. Súper sano, fresco, pero José tenía una cosita escondida que lo que al final y que lo acaba de sacar. Así que cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, es una base también de choclo natural, arvejas, un poco de pimentón y cebolla. Estamos prácticamente listos como para montar uno, pero para robarlo a campo. Sí, por supuesto. ¿Ah? ¿Dónde es tu opinión? Este lo comemos aquí en la cocina y después nos vamos a hacerlo. Exacto. Estos son los privilegios que se viven tras bambalinas en la cocina. Y justamente esto es lo que les da hambre, les genera envidia a todos ustedes. Un plato exquisito y muy bien hecho. El cordero está sumamente blando, tierno y no tiene ese gusto pesado que a veces uno encuentra en el cordero. Y así todo, si se ve un plato muy calórico, muy contundente, muy quizás invernal, yo creo que queda perfecto ahora en el verano, porque tiene el choclito, ese sabor a tomate fresco, la papita y la salsa de vino, que la huerta hace como medio dulce y cítrico, que para mí combina perfecto con la guarnición. Así que un plato, como dicen ustedes, redondito, ¿verdad? Y con el vino, qué mejor. Antes de almorzar, vamos a visitar la planta de elaboración de vinos, que está aquí mismo. Cuenta con tecnología de vanguardia y en camino de ser autosustentable. Oye, mira, ¿cómo estás? Un amigazo. Carlos, mucho gusto, Miquel. Tengo una pregunta, veo que hay tanto tambor, tanta cuba. ¿Cuánto vino produce Miguel Torres? Bueno, en el litro estamos como 7 millones y algo. Son 7 millones de litros. 10 millones de botellas. Dentro de todas las plantas de fermentación que hay en Chile, esta es una planta que no es grande, es una planta que dentro de todo de pequeña a mediano tamaño. O sea, somos chicos, pero hacemos calidad. Eso es lo bueno que tenemos. Exactamente. Buen vino. Claro, buen vino. Ahora vamos a ir a ver esta parte de la historia de la enología, ¿eh? La cuba número uno, la primera que llegó a Chile. Bueno, ahora está recubierta ahora con cemento. Y ahí la temperatura. El vino chileno salta a la fama mundial cuando se puede exportar gracias a que se internaron este tipo de maquinaria de acero inoxidable donde el control podía ser más eficiente. Acá tenemos paneles, ¿no? Exacto, mira. Bueno, esta fue la última inversión que hizo la bodega
es nueva, de finales del año pasado e implementándose para este año. Y el desafío es que queremos llegar a que toda la vendimia, toda la energía necesaria para este control de las fermentaciones sea 100% renovable. Y de lo moderno, vamos a lo más tradicional, algo que nunca va a pasar de moda, la madera. Está increíble, acabamos de entrar a la bodega de Miguel Torres, como decíamos, acá están los tesoros mejor guardados. ¿Cuántas barricas tenemos acá? Aquí, mira, hay alrededor de entre 2.650 y 2.700 barricas. ¿Y cuántos litros hace cada barrica? Nosotros ocupamos la barrica de 265 litros. ¿Ah? 265 litros. Claro, pero cada una de estas, 265 litros de manjar. ¿Eh? De manjar puro, qué rico. Precioso que llegamos recién, nos están esperando con una mesa hermosa puesta, lista para probar los platos de Gabo. Pero también hay un factor fundamental acá que tenemos que probar, que son los vinos de la viña Miguel Torres. Aquí vamos a empezar con una cata, ¿no es cierto? Exacto, vamos a hacer una pequeña cata, vamos a probar algunos productos nuevos que tenemos en nuestro portafolio. Así que vamos a probar, ¿cuál es? Se llama Días de Verano, de estas uvas que tradicionalmente en el campo fueron utilizadas para hacer pipeño, y ninguna viña se la había jugado o no había intentado realizar un producto... un vino seco de calidad, 100% moscato. Oye, qué importante eso, es como rescatar finalmente un producto que es mal mirado y darle un valor, ponerle un valor. Exactamente. ¿Es cierto que mientras más frío mejor o tiene que tener algún tope? Hay, o sea, no, esto es igual que los vinos tintos, que uno dice, oye, mientras más antiguos sean mejor, no están así, ¿eh? Entonces yo siempre digo, mira, lo importante es tomar la botella y que tú cuando tomes la botella sientas fresca. Fresca y fría. A ver. El mejor esto termómetro, está ideal, ¿no? Esto está ideal. El mejor termómetro son nuestras manos. ¿Por qué hacemos este gesto? Hacemos porque los aromas del vino son aromas volátiles. Entonces en la copa navegan. Ahora lo vamos a sentir más intenso. Bueno, y probémoslo. Salud. Bueno, salud. ¿Eh? Acá en este caso estamos probando como dos cepas rescatadas de cierta forma. El reserva de pueblo, que lo llamamos. El aroma. Y en el término de maridaje. No hay que cerrarse a solo algún tipo de comida. Aquí nosotros lo sugerimos también con legumbres. Una pasta, decimos, una almejita. Hoy si vamos a ir al Gabo, ¿cómo anda? Debe estar ya avanzando, montando los platos. Sí, yo creo que sí. ¿Vamos? Le echamos una manita, después nos venimos para acá. Eso, ¿me parece? Me parece, sí. Dale. Oye, esto de trabajar toda la mañana, ya verás. Estamos listos como estar, por fin ya. Para sacar el pancito en medio. Sí. Oye, el color de esa carne está alucinante, la salsa. Ahora aquí mejor que disfrutar, ¿no? Después de tanta caminata, ahora a comer rico y buenos vinos. Salud. Salud. Y muchas gracias. Estoy feliz acá. Bienvenido. Muchas gracias. Ya yo quiero atacar porque me muero de ganas de probar esta tortillita con el chancho en piedra. Estoy fascinado, Gabo, te pasaste. Mano monja. Desde la viña, Miguel Torres. ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! Y después de esta verdadera oda al vino, como complemento y también como ingrediente de nuestra cocina, volvemos a la ciudad. Nos encontraremos con otro español, también enamorado de estas tierras curicanas, de sus productos, sus paisajes y su gente. Acompáñenme. Hola, Nacho. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy ahora con mi amigo Nacho, lo encontré acá en la Felicur, que es una feria, bueno, la feria de Curicó, donde el Nacho viene a abastecerse a comprar los productos. Él hace paella. A mí también me gustan las paellas, así que vamos a ver cómo se aplica el Nachito ahí con la paella. Oye, ¿eres tú de España? ¿De qué parte de España? Sí, soy de Murcia. ¿De Murcia? Murcia. ¿Toda la vida allá? De ahí. ¿Sí? ¿Y por qué acá en Chile, en Curicó? Bueno, la verdad. Es culpa de una mujer. De una mujer. Suele pasar, ¿no? Parece que sí, las chilenas se los traen a todos de afuera. Son duras.
con los productos que encontré acá, voy a hacer absolutamente todas las preparaciones que tenía allá en España, ¿no? Todo, sí. ¿Sí? Perfectamente. ¿Se te ocurrió de repente quizás mezclar o usar alguno de los productos típicos nuestros para mestizar un poquito la cocina española? Sí, estoy utilizando un poquito el merquén. ¿El merquén? ¿Te gustó? Sí, es una delicia. Una locura. Es una exquisita, y aparte que eso ahumado que tiene como que alegre cualquier comida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Venimos con el Nacho, ¿verdad? ¿Cuánto, Nacho? 8 limitos. Oye, están bonitos, están bien fresquitos, cerraditos todavía con el alga. Oye, ¿por qué te gusta la almeja chiquitita? Más chiquitita porque para la paella, porque como son tan grandes aquí en Chile, pones 4 y ya llenado la paella. Llena. El Nacho tiene su restaurante, pero en esta fecha llega tanta gente que él cierra el restaurante el fin de semana. Exacto. Y se pone a trabajar directamente en la plaza. A compartir, a pasarlo bonito, bien. Divertido. Una fiesta para todos, ¿no es cierto? Sí. Una fiesta y ya sale un poquito de estar ahí encerrado en el restaurante. Ajá, es un paseo. Sí. Qué buena. Entonces disfruta. Ya que estamos aperaídos, nos vamos a la plaza. Vamos a cocinar. Listo, estamos en el local del Nacho, en el tablado. Vamos a empezar a hacer la paella, que fuimos a comprar los ingredientes. Y el Nacho ya está listo, ¿no? Hola. Sí, ¿cómo vamos? Preparado. ¿Para hacer la paellita? Vamos por ella. Buena. Aquí tenemos pollito. Eso. Pimentón. Eso es una pechuguita de pollo. Eso es pechuguita de pollo, correcto. Pimentón, zanahoria y zapallo. Es una paella bien del huerto también, con harta verdura. Tenemos ahí unos choritos y almejas. Choritos y almejas, que son las que compramos anteriormente en la... La Fericur. La Fericur. Un chorrito de aceite. Aceite de oliva. Oliva. Hombre, por supuesto. Tiene que ser, de otra forma no. Yo lo cocinamos con aceite de oliva. Vamos a comenzar con la verdurita, el pimiento. La verdurita que vamos a echar. Mira, y acá el Nacho le tira lo bajo del pelo. Enterito, para que le dé el sabor y después se pueden sacar el pelo. Exacto. Qué buena. Oye, Nacho, entonces, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a la paella, a la cocina en realidad? Bueno, la paella desde un cabro. En España la cocina se lleva como en el alma, porque en todas las casas se gasta mucho tiempo en la cocina. Exacto, así es. Es importante para la familia española la cocina. Pero bueno, yo he visto aquí en Chile también, ¿no? Sí. También ahí ese amor, esa dedicación. Yo creo que generalmente en cualquier parte del mundo la cocina es lo que reúne a la familia, a los amigos. Es una instancia maravillosa para compartir, para conversar, comer, y también para tomar sus vinitos, para pasarlo bien. Hablando de vino, tenemos ahí una gotita de vino. El jamoncito serrano. Oye, esto no lo hago hace tiempo, ¿ah? Pero lo llevas en la sangre. Eso es como montar en bicicleta. No se olvida. No se olvida nunca. Ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Qué rico. Ahí está, están todos ahí esperando la paellita, ¿no? Nosotros estamos recién empezando, así que nos falta un rato. Lo saca todo. Para que no se achicharre, se queme. Se queme, mira. Claro. O sea, es como hacer es una peperonata, claro. Sí, el pimentito lo deja ahí en su punto. El saborcito, ¿no? Vamos a echar el zapallito italiano. Y la zanahoria. Que posteriormente lo vamos a volver a sacar. Cuidado, no. Ahí. Y el pollito. Este es el plato más tradicional o por lo menos más conocido de España. Sí, sí, por supuesto. Y el más conocido también fuera de España. España. Ajá. Exacto. Es como el embajador. Claro. El embajador gastronómico de España. Claro. Vamos a echar camaroncito también. Camaroncito, qué buena esa mezcla. A mí me encanta mezclar las cosas de mar y de tierra. Que se dore un poquito. Mira, ¿qué esto que le pone? ¿Es un tomate? ¿Solamente tomate? Tomate, sí, natural. Que va... Curicó, la gente es muy cariñosa, divertida, lo pasa bien, te acoge ahí como si fuera uno más de la zona. Curicó, la verdad es que la gente es maravillosa. Sí, es gente de hospitalaria. De cariño. De piel. Qué maravilla. Bueno, oye, esto ya redujo ya, ¿no? Sí, ¿cierto? Vamos a echarle a continuación el arroz. El arrocito, vale. ¿Qué arroz usas? El arroz corto. Corto. Y ancho. El más corto parecido, y ancho. Al más parecido que nosotros utilizamos. ¿Qué usan? Que he encontrado aquí. Y es porque tiene que ser medio almidonoso. Correcto. Tiene que tener almidón. Almidón.
tiene que ser el mejor arroz. Sí. Bueno, Miquel, ahora viene, vamos a echarle ya el... ¿El caldito? El caldito, que viene, hemos hecho un fondo con pulpo. ¿Con pulpo? Pulpo, pollo y, pulpo y pollo. Mira, un caldito, a ver el olor. ¡Uy, qué buen olor tiene eso! Serrano. Tiene pollito, pulpo y... Y serrano. Y hueso serrano, de, huesito de pata de jamón. Pata de jamón. ¡Qué buen caldo! Mira, un caldo increíble, pero y consistente. Vale. ¿Cuánto arroz usáis tú más o menos por persona? Si estás para 20, ¿cuánto arroz usaste? ¿De arroz? Sí. 100 gramos. Sí, 100 gramos por persona. Por persona. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora vamos a echar la verdura. Vuelve a su sitio. Ahora vamos a echarle los choritos. Eso es importante, un buen dato, con el poto para abajo, digo yo. Correcto. El culito para abajo. Para abajo, culito para abajo. Y intentando hacer, como hablamos, un cuadro, así un sol lecito, rejas chilenas. Esto no se puede revolver. No. Eso tiene que estar así, que quietito, despacito, lento. A lo más enterrar la cuchara para mover un poco. El agua un poquito, para que vaya pasando el agua, para que se vaya metiendo entre medio el arroz y todo. Ahora, Miquel, vamos a cortarla ya y la vamos a tapar que termina de hacerse sola. Ahí me pillas, eso ahora repose. La apagas el fuego, ¿sí? La tapa y la dejas reposar, reposar y termina de hacer el arroz. Listo, Nacho, ya pasó. ¿Listo? ¿Cuánto rato más o menos? Pues 10 minutitos. ¿10 minutos? Justo de reposo. Vamos a ver cómo vamos está el arrocito. Cómo sale. Vamos a destaparla. Mira qué lindo, ya los marisquitos bien hechos, bien, las conchitas abiertas. Ahora vamos a probar por lo mejor. Mira qué linda y qué alegre se ve con todos los colores del pimentón, la zanahoria, está el pollito, está el zapallo, los choritos, la almeja. Y bueno, listo, compadre. Salud. Salud. Está perfecta, sabrosa, la rueda en su punto. Vengo de mi tierra cítrica. ¿Con un chorrito de jugo de limón? Pruébalo. Vamos, dale. ¿Qué tal? Ponle ahí. A ver si te gusta. Y otro saborcito también, y sobre todo por el marisco. La una sí es muy rica, sí. Extrañamente estamos aquí en Curicó, en la fiesta de la vendimia, y partimos la fiesta ¿con qué? Con una paella. Parece que las raíces me llaman y de aquí partimos adelante. Después vendrá, me imagino, anticucho, empanaditas, claro, choripanes, claro. Buena música, cueca, baile y buen vino. Y buen vino. Hagamos un salud por Chile, por España. Perfecto. Y por la fiesta de vendimia aquí en Curicó. Compañero. Gracias. Qué delicia. Salud. Salud. Vale, Nacho. Nos vemos, compadre. Un gustazo. Junto a la paella del tablao. ¡Recorrido Chile! Afuera Curicó sigue de fiesta, pero nosotros nos vamos a alejar un poco del centro de la ciudad para ir en busca del postre. Curicó es famoso por su tradición dulcera, así que no nos podemos ir sin probar las maravillas de la pastelería Las Delicias. Acá nos esperan los hijos de la señora Sara Bustamante, fundadora del negocio. Ellos son los que tienen ahora la responsabilidad de mantener el mismo sabor y textura de los pasteles y calugas que hacía su madre. Y lo han logrado, gracias a que tuvieron la sabiduría de conservar el personal que se formó con la señora Sara. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, qué bueno verte. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿tú? Bien, compadre. Bueno. ¿Por qué acá en Las Delicias, los hermanos en esta pastelería? ¿Toda la vida, hermanos? Toda la vida. Toda la vida, hermano, claro. Bueno, oye, ¿y cómo se transmite este amor de la cosa dulce? La mamá o la familia lo transmite a los hijos, porque ustedes dos finalmente se hacen cargo de esta pastelería, porque ella ya no trabaja más acá. Porque mi mamá desde chico nos enseñó a trabajar. Nos enseñó a quebrar huevo, a pesar harina, a pesar azúcar, a cubrir torta. Nos enseñó de todo. Entonces, yo creo que fue una muy buena enseñanza, ¿ya? Partir de donde se inicia el negocio.
no llegar a dirigir un negocio y sentarse y sin saber lo que uno tiene que hacer. Justamente conocer la historia completa y el manejo. Los procesos de cómo se hacen las cosas. ¿Qué pasa? Permiso. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Que hoy las pillo trabajando, haciendo tortitas. ¿Qué la pillo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted? Chileno, los más ricos de Curicó. Y ella es la Lala, que comenzó con mi mamá. Yo soy la del primer contrato. Primer contrato. O sea, Lala, ¿usted cuánto tiempo lleva acá trabajando en Las Delicias? 30 años. Bueno, 30 años más o menos. Acá siempre. Sí, acá, pero con ellos trabajo de cuando él tenía 4 años. ¿En serio? 32 años. O sea, es como una segunda mamá. Así es, pues. Oiga, ¿y no se le va a deshacer eso ahí en la mano? No. No. Se va secando. Sí. Oiga, ¿y si quiere que se lo tenga yo? Es caro. ¿Y me lo puedo comer? ¿Cómo va a hacerlo, Rafa? Yo aquí ya no me aguanté más, poco. Oye, Rafa, perdona, pero que era una crueldad. Estaba así todo el rato. Le pasaba el cuchillito cerca de mí. Me lo acercaba, pero no. Sí. Es como besarme a mí. De eso es muy dulce. Oh. Como dulce. La Coto en este minuto me va a enseñar a rellenar una hojarasca manjar, ¿no? Hoja manjar pasteleta. Hoja manjar pasteleta. Vamos a empezar manjar. De 20 personas. ¿Cuánto manjar? 1,9 kilos. 1,9 kilos. Ya, vamos a sacar manjar. Como dato, nosotros usamos diariamente 200 kilos de manjar. ¿200 kilos de manjar al día? 200, sí. Nos podemos pasar un poquito, pero no quedarnos cortos, ¿no es cierto? Ahí estamos bien, sí. Ya. Y ahora vamos a echar los 900 gramos de pastelera. Y ahora, rellenar, por lo más fácil. Son lo más fácil, claro. ¿Cuántas hojarascas decías tú que lleva esta torta? 16. 16 capas. Entonces hay que cubrirla siempre hasta el final. Sí, porque nada más fome que comerse una torta de hoja y que no tenga manjar. Y que no tenga manjar. No, que fome. Imagínate un mordisco, si estás esperando el manjar, le pegas un mordisco. Ahora ponemos la otra capa. Y bajamos. ¿Quieres incursionar, Miquel? ¿Te gustaría rellenar? Pero igual hay que tratarlo como con cariño esto, ¿no? Sí. Mira, la caja. Nada, no importa, tranquilo. Ya, vamos a ponerle acá. ¿Cuánto año lleva usted haciendo las tortas? 3 años. 3 años. ¿Y cuántas hace en el día? Más o menos 50. ¿Cuántas más lograr a ese ritmo? Yo creo que no. Yo creo que no me costaron acá. Llegamos a la pastelera finalmente. Después de 5 capas entonces de manjar, ahora pastelera. Ahora viene la pastelera. ¿Cuántas son de pastelera? ¿Son 3 capas o no? 2 capas de pastelera. Son 2 capas, o sea, esto tiene que ser un poquito más grueso, ¿no? Un poquito más grueso, sí. Y se termina con la capa final. Y esto ahora va a refrigeración hasta el día de mañana. Y mañana está lista y firme para ser cortada. Al otro día se corta. Al otro día se corta, se embetuna con lo que pide el cliente y a la sala de venta. Perfecto, entonces la llamo a esta hora a refrigerar. A refrigeración. Vamos, corto. Se pone en el centro, que esté toda la mejor parte, digamos, la parte central que está con más relleno, con el manjar. Se aprieta bien esto. Sí, y bien. Esto hacia abajo, para que salga una torta pareja y recta. Mira, como queda la torta de rellenita, mira la cantidad de manjar y las capitas de pastelera, una maravilla. Ahora se embetuna, ¿no es cierto? Ahora se embetuna. Oye, la Claudia es bien exigente, la Claudia. Sí. Por lo mismo trabaja muy bien ella. Y ahora la puedes bañar conmigo. ¿Te gustaría bañarla? Ya, ya. Ya, después esta entonces que es la amiguita. Esa es la amiguita. Después tú le puedes... Esa, Mi primera torta es Las Delicias. Bonita, ¿qué? Bonita, muy bonita. Te felicito, Miquel. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver la parte de la máquina de las calugas. Eso, ¿ya? El origen.
tener sin duda un valor especial. Sí. ¿Ah? Para la pastelería, para ustedes, para la familia, para la historia, como algo personal. Con esto partió mi mamá. Antiguamente era un calugón muy grande, ¿ya? Que era conocido por sacar las tapaduras. ¿Ya? La clásica, sí. Cuidado con los calugones. La sociedad con los dentistas. ¿Ya? Y se cortaban y se envasaban a mano. Todo el proceso era manual. Y después de buscar, di con la máquina. ¿Ya? ¿Pero y esa máquina qué hace? Esta máquina lo que hace es cortar y envolver la carbón. ¿La corte y la envuelve? La corte y la envuelve. Oye, ¿y qué sabores tienen de caluga? De leche, ¿ya?, de nuez y de maní. Leche, nuez y maní. Tres sí. Calugas, qué rico. Sí. Esa es maní. ¿Esta es la maní? Sí. Es mi preferida. Sí, la de nuez es en rojo y la verde es de leche. ¿Puedo probar tu preferida? Mi preferida, prueba. La verdad que es muy rica. Qué rico, me encanta la caluga. Buena. Muy buena. ¿Te gustó? Qué rica, con maní que es increíble. Terminamos donde teníamos que terminar hoy día, con esta mesa maravillosa, con un surtido de muchas de las cosas que ustedes hacen. Ahora vamos a probar, ¿no? O sea, a seguir probando, qué mentiroso yo, porque ya probé varias estas cositas adentro, pero tenemos que terminar así, ¿no? Claro. Esta es la tarta súper chocolatosa. Es una base de chocolate, cremas. Chocolate, rellena cremas. Rellena con manjar y más merengue. Chocolate. Delicia, ¿no? Mm. Una delicia, absolutamente. ¿Qué es lo que sienten ustedes que se llega finalmente la gente que viene a Las Delicias? El esfuerzo de todo el día, de lo que conlleva la producción, y como te decía, el ingrediente secreto es el cariño y el amor al trabajo y de sacar productos buenos y de calidad. ¿Mm? Es un cariño que se nota, porque el cariño no solamente lo pone la Coto, no lo pone el Rafa, sino que el tremendo equipo de personas que hay trabajando atrás de, sí, de esta cara, digamos. Y feliz que te hayan gustado los productos, Juan Miguel. ¡Con Las Delicias de Curicó! ¡Recomiendo Chile! Más de 100.000 personas han llegado hasta Curicó para disfrutar de las degustaciones de vinos, la comida, la muestra de productos y la música. Pero además, durante el año, en torno a la Ruta del Vino, han ido creciendo los emprendimientos turísticos de distinto tipo, que ofrecen alojamiento y gastronomía a los visitantes. Viajamos ahora unos 30 kilómetros al este de Curicó, hasta la localidad de Potrero Grande, porque estamos invitados al hostal de La Quenita. Muchas gracias. Es con mucho calor transpirando. Con mucho calor, porque igual hay que hacer una caminatita para llegar hasta acá. Para que veas tú lo dificultoso que es llegar acá, pero hermoso. Pero vale la pena, sí, vale la pena. Mi marido tenía ese dicho, cada vez que hacía algo, o sobre todo el salud, decía, salud, pero con todo respeto, con mucho respeto. Entonces, todo el mundo lo conocía acá, no por su nombre, sino que con todo respeto. Después, cuando venían familiares a conocer la maravilla de Potrero Grande, se perdían y preguntaban por Humberto Inostroza, que es su nombre real, y nadie lo ubicaba. Y cuando se le ocurrió preguntar, pero le dicen con todo respeto, ¡ah, sí, mire, todo ya, pase, Clarín!
Y así que y todo el mundo lo conoce con todo respeto. Qué buena. Ahora te voy a mostrar un peral. ¿Ya? Para que hagamos, ¿qué te parecen? Unas peritas asadas. ¿Tú quieres más alto? Las medias peras. ¿Es cierto? Yo soy chiquitita, voy a estar media... Hay que sacar las más grandes, igual me quedan lejos. ¿Sí? Estás tremenda. Sí. Listo, tenemos las peritas entonces acá. ¿Y? Exacto. Le vamos a agregar dos palitos de clavo de olor por pera. Una porción de canela. De canelita, una porción de azúcar. Ay, esto con el calor se empieza como... Se empieza a derretir, a mezclar con el juguito de la... caramelo. Y ahora tengo acá el... Entonces, esto, ¿ya? Que es mistela. Decía, pero ¿qué es la mistela? Mira, la mistela son palitos de culén. Ya, pero puede ser de otra cosa también. Esto es una mistela de culén. De culén, puede ser también de guindo. De guindo. Entonces, esto es el bajativo. Pero lo, le vamos a robar un pichintún. ¿Pero eso no tiene alcohol o sí tiene alcohol? Tiene, tiene aguardiente. Yo quiero un vaso. Oh, qué deliciosa, qué rica. Pero es suavecita, no es muy potente. Es que depende como tú la quieras. Ahora, si la quieres que te deje hablando al revés, le agrega más aguardiente. Ya no, todavía no, más ratito sí. ¿Qué me dice? Ya. Por ahí. No, no creo. Ahí está la ollita para echar ya, la, la... Yo estoy pelando las papitas. Las papitas. Entonces ahora vamos a hacer el plato de fondo, que es papitas con mote. Papitas con mote. ¿Ya? Que se ha perdido un poco. Vamos a echar el zapallo, ¿cierto? La papita y... Yo la hago con agua helada, directamente de la llave. Tiene toda la razón, pues la papa, los almidones, hay que empezar a cocinarlos a partir de agua fría. Okay. ¿Ya? Y vamos a echarle cebollita para el sofrito. Este es el sofrito de las papas con mote. Este es el sofrito de las papas con mote. Vamos a ahorrar tiempo. ¿Y qué te parece si vamos para que conozcas el árbol culén? Para que preparemos la mistela. Esa cosita que tanto me gustó a mí. Que tanto te gustó. Pues. Sí, y ahí, ahí lo... Ese, sí. Ya, pero lo tiene ahí en peladito, ¿eh? Parece que hace harta mistela. Sí, ¿verdad? No se nota. Con estos palitos, ¿cuántos litros podemos hacer de Dos litros de mistela. Uh-huh. Y a estos palitos le vamos a agregar el clavo de olor. ¿Ya? Y canela. Un poquito canela. Canelita. Y lo vamos a hacer hervir todo ahí. Le vamos a agregar el sofrito a esto. Qué bueno, y con el agua y todo. Con el agüita, con todo. Entonces... ¿Cómo para romperla? Exacto, para romperla. Más o menos así, ¿eh? Un trocito de manteca para que quede más suave. Ya dio su cocción, lo está dando el culén. Y le vamos a agregar azúcar. Ahora falta lo más importante. Para la mistelita. Para la mistela. Es el toquecito de aguardiente. Perfecto. También optativo. Si te gusta bien cargadito o si es para dama, más suavecito. Pero lo recomiendo que tiene que llevar. Solo no. Tiene que llevar aguardiente. Tiene que tener un poquito de aguardiente. Ahora yo a mi marido le echaría toda la botella para nosotros. Aquí voy pegando con todo respeto. Aquí estamos, estoy tomando mistelita hace rato yo. Pero con todo respeto. Con todo respeto, muy pesado. Qué bueno. Sí, sí. Así que él es con todo respeto el que lleva la casona su nombre. Qué maravilla, qué placer, qué gustazo conocerlo. Bueno, con todo respeto. También, sí, pero con todo respeto. Qué maravilla, cómo sé eso. Listo.
nos sentamos nomás. Esta es la primicia, esta es la primicia. Oye, la mesa linda, qué belleza. Yo aprendo de usted y usted aprende de mí. Así es, pues, compartir. Compartir. Entonces ahora vamos a degustar estas papas con mote. Y si están malas, se quedan piolas. Y están buenas, dicen que está rica. Ya yo no me aguanto más, yo ya. Sí, vale, nomás, mijo. A comer estas papitas con mote y cebolla. Está rico. Te pasaste. Te pasaste, Quinita. Salud, con todo respeto, ¿eh? Salud. A la hija, a todos. A los vecinos, sí. Salud. Salud. Junto a la Quenita y con todo respeto, ¡recomiendo Chile! ¡Yuhu! Dejamos a la Quenita descansados y con el corazón contento. La fiesta de la vendimia va en su segundo día y cuenta con un show folclórico de más de 30 conjuntos que vienen de todo Chile. Nosotros volvemos para encontrarnos con una pareja entrañable que comparten una verdadera pasión por la música chilena, el dúo Rosa Colorada. Esta tarde se van a lucir frente a todas estas personas de Curicó. Dejo con ustedes al dúo Rosa Colorada. Esto aún es lo que estamos pidiendo nosotros, agüita. Mi compadre San Isidro por fin mandó su aguacero. Este conjunto. Oiga, no sabe qué placer más grande conocerlo a usted. Y a usted también. Yo sé que mañana vamos a estar juntitos, ¿no? Va a pasar un día precioso. ¿Me está invitando para la casa? ¿No? Si lo estoy invitando a dormir, pues no. Obligado a dormir con los perros. ¿Qué nos han dicho? Al día siguiente, partimos de mañanita en dirección a la costa, al sector Cuesta Colorada, en la comuna de Gualañé, donde viven Marianela y Alejandro. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo está? Hola. Buenos días, Canal 13. Bienvenido a nuestro hogar. Buenos días, Canal 13. Bienvenido a nuestro hogar. Los estamos esperando para empezar a cocinar. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan cocoroco. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan cocoroco. Llegar acá a conocer aquí a Marianela, Alejandro, la recepción. Va a entrar un pedazo de barra. Es una energía hermosa, ¿sabes? Conocer una pareja que vibra con las tradiciones chilenas, con su folclore, y tienen esa forma de expresarla con tanta alegría. A mí me cautiva, ¿verdad? Que para mí es un placer, y sé que hoy día voy a aprender mucho de ustedes. Y también la gente que va a ver esto también va a agarrar un pedacito de este folclore que tú quieres transmitir o que quieren ustedes transmitir, sí, a Chile. Eso, que yo lo que más les ruego. Porque voy a morir cantando. Qué bien. Bueno, y aparte el día de cantar, como decían ustedes, vamos a cocinar, que también es una expresión de nuestra cultura, sí, pues, y nuestras, sí, tradiciones. Sí, pues. Ya, Marianela, ¿qué vamos a empezar a cocinar entonces? Vamos a empezar a cocinar el pastel de cochayuyo. El pastel de cochayuyo. Porque la malaya ya estamos más o menos avanzado. Esto te lo voy picando por mientras. Eso, claro, sí. Le ponemos sal gruesa para que no se salten los ajos para afuera. Y ajito. Oye, Marianela, ¿en qué minuto de tu vida tú te diste cuenta que el folclore era lo tuyo? ¿Naciste con eso desde chiquitita o ya más crecida en la juventud? Es que escuché siempre a mi abuela en Chiloé cantar desde niñita. El viejo me conoció cantando sola, pues, mijita. En las aguas del Toltén, tras tupido matorral, con donairo soba y vel, lava la india su chamal. A esto se le echó solamente a la cebolla un poquitito de pimienta. Vamos a dejar ahí y vamos a ir a armar la malaya. Aquí estamos. Entonces, aquí abajo vamos a poner el ajito. Y todo con manito, que aquí está todo. Oye, ya, ¿la malayita cómo la rellenamos? Aquí. Tome, Michael. Ayúdeme. Yo la ayudo. A picar. Miquel. 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 Yo le cambio nombre a todo el mundo, oye.
Entonces, aquí en esta camita de zanahoria, vamos a poner de esta camita de apio. Aquí es todo lo que sobra de los lados de la malaya. Claro. Yo lo pico, ¿ves? Tirita. Y lo adobo la noche antes con un poquitito de vinagre, aceite de oliva. Ajito. Y un poquito de ajo. ¡Qué rico! Y eso... delicioso. Ahí le vamos poniendo, el pimiento, ¿ven? La vamos a dejar ahí. Tirita de pimiento. A lo largo. Ay. Mire que justa la cantidad. Pero ¿sabes qué? Eso está para sacarle una foto porque está hermoso. Vamos a hacer una foto. Y vamos a rellenar, vamos. Arriba ahí. Y apretando al tiro aquí, para que no se le vaya para allá. ¿Ves? Bien dándole apretadito. Un apretadito, eso, metiéndole esto, y ahí vamos enrollando. No, es que Miquel tiene fuerza en las manos, entonces yo lo hago suavecito, ¿ves? Porque si aprieto muy fuerte ya tendría que estar talado el pobre viejo también. Y vamos con la cirugía. Todas estas puntitas yo las dejo para que después poder tirarla y sacar el hilo, porque si no saldría al medio. ¿Y esta receta? ¿Dónde la aprendió? Esta la aprendí. Esta sí es de campo, ¿no? De la abuela, clásica. De la abuela, sí. De la abuela. La hace mi mamá. Mi mamá tiene 85 años, ¿está viva? ¿85 años? Y mi papá 93. Mira. Pero yo soy... O sea, del... buena expectativa. Sí, así que no me digan nada que... Tenís para rato, Marianela, oye. ¿Te das cuenta? Esta es la cosa. Y va la olla. Ya. Ahí. Listo, ¿ves? La dejamos ahí cuánto rato. Una horita y media. Más o menos. En aquel pobre señalero de madera que el viejo tata construyó con un vagón, vivió la linda virgencita de los campos. Porque muy sola desde chica se quedó y ya sabía cumplir bien con los quehaceres, porque mirando a las aves aprendió. La llamó el hornero en las mañanas y el lindo chiquillante. Acá tenemos el sofrito hecho, ¿no es cierto? El sofrito hecho. Le ponemos el cochayuyo, que ya está cocido. Sí, echémosle, a ver, por ahí. Porque fue como se adobó mucho la cebolla. Por ahí. Prueba el cochayuyo, yo, mira. Prueba el cochayuyo. Le ponemos otro poquito de sal. Otro poquito de sal y otro poquito de pimienta, ¿cierto? Un poquito de sal, pero qué rico está. Pimienta no. Vamos a poner una capa de papa, una capita de cochayuyo, un poquito de quesito rallado. Y el huevito, tenemos que hacer el huevito que se mezcla con... Al final, cuando tú tienes de ahí, con una capita de cochayuyo termina, bates un huevito con leche y queso rallado y se lo dejas ahí, se impregna. Oye, encuentro yo una receta excelente para los que se están iniciando con las algas, en especial con el cochayuyo, que lo prueban así. Es espectacular. Yo no lo he probado todavía, pero me tinca que queda exquisito. Y cancioncita así medio así como más coquetonas, picaronas, ¿tenía alguna, no? Ah, lógico. Así una como para cantarle a una pololita. Cuando uno empieza a querer, todo lo ve color rosa, pero cuando es olvidado, es bien distinta la cosa. Pero cuando es olvidado, pero mejor es con guitarra, viejo. Ay, mi amor, ay de mí. Dísele a todos que no, pero a mí dime que sí. ¿Qué tal? Esa era. Y nosotros se nos queman las papas. ¿Dónde le vayan a quemar el arroz? Oh, el arroz nomás, ¿no? Esta es la primera camita, esta es la primera cama de papa. Ya, ahí nomás. Entonces ahora póngale la otra capa de cochayuyo, esto que está en el lado, ahí. Yo estoy seguro que te vayas a ser famosa. Bueno, ya eres famosa ya por tu canto. No. Pero con tu receta también. Mira que se impregne. Qué entretenido. ¿Cómo lo estás pasando? Lo has pasado divino. Ustedes son súper sencillos. Yo te asustaba porque decía yo chupa. Y así los veo en nuestros programas. Los prados, las viñas y aquí. ¿Qué vamos a mostrar, viejo? Le decía yo. A ti, a ustedes, que es lo más importante. Tremendas personas. Hoy en día,
cuesta. Yo creo que ustedes tienen un valor que es enorme, que esa transparencia, esas ganas de mostrar lo propio, lo de ustedes. Y esta es tu casa, estos son ustedes, y eso es lo que quieren regalar. Y eso se agradece, porque de verdad la honestidad que tienen, la forma de transmitir las cosas, es maravilloso. Para ahí. No. Está caliente el horno. Sí, está full. Listo. Ya está. Oye, y acá tenemos, miren la malayita como viene. Ya tenemos el pastelito en el horno y la malaya haciéndose. Les quiero dar las gracias a ustedes dos porque ha sido hasta el minuto una mañana fantástica, hermosa, llena de emociones y tradiciones chilenas. Así que un saludo para ustedes. Qué bueno. Salud. 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 Salud, viejito salud. Mío. Salud, chiquillos. Por nuestros 15 años de folclore. Que les zapatee la lengua. Sí, porque ya estamos. Salud. Con tanta comida. Salud. Otra vez salud. Junto al dúo, Rosa Colorada. Recorriendo Chile. Salud. 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 Ahora sí. Salud. Sí, ya, no tenía tanto. Volvemos a Curicó, contagiados por el amor a nuestro folclore, que irradia esta pareja. Y eso es perfecto, porque acá la fiesta de la vendimia sigue a todo dar. Señor Miquel Zulueta, chef, programa Recomiendo Chile. Muy buenas noches, bienvenido a nuestra hermosa ciudad de Curicó. Tuve el honor de ser jurado en la elección de la reina y recibimos todo el cariño de los curicanos que nos hicieron parte de la fiesta. El cultrum del Mapuche. Nos vamos con la sensación de que nuestra identidad chilena está más viva que nunca y que a la vez se sigue enriqueciendo gracias a los saberes y sabores que aportan las distintas inmigraciones que han poblado estos fértiles valles. Por eso, yo, Miquel Zulueta, recomiendo el Valle de Curicó, recomiendo Chile.